Ignacio Sánchez, director del ISTESAC, detalló que requieren al menos 28.5 millones de pesos para indemnizar a casi la mitad de los trabajadores del instituto. Esta acción sería una de las tantas que se tienen que realizar para salvar a la institución. Yo le puedo decir que hay un auxiliar administrativo en el ISTESAC que gana el doble que el tope que ganan en gobierno del estado. Una categoría TCE1 en gobierno del estado el tope son 20 mil, nosotros tenemos de 40 mil. Entonces ese diferencial hay que indemnizarlo. No podemos correr riesgos porque tiene tracto sucesivo y si ellos demandan, pues van a ganar 28 millones y medio de pesos. Afortunadamente en el presupuesto que se está discutiendo en la legislatura, en la iniciativa viene una partida de 100 millones de pesos. Parte de estos 100 millones de pesos se pagaría, se destinaría a pagar estas indemnizaciones y bajar la nómina del ISTESAC. Le representaría un ahorro anual alrededor de 25 millones de pesos. Nosotros hemos disminuido la nómina. Yo no he contratado a nadie. Sigo con esa política pública de que plaza que queda vacante, plaza que se cancela. No se congela, se cancela. Llevamos 104 plazas y nos ahorramos 2 millones de pesos al mes. Entonces ya la nómina le cuesta menos cara al instituto. Y si ahora le sumamos la homologación salarial y luego vamos a un programa de separación voluntaria, los tres componentes ya entran en el marco de una reingeniería que además tiene que entrar la eliminación de casilleros en el organigrama del propio instituto. El director del ISTESAC manifestó que no hay más opciones para salvar al instituto. La reingeniería se tiene que concretar sí o sí, porque no hay con qué pagar la nómina de la institución. Nosotros tenemos un número de 324 personas y quedamos en el instituto 704 personas. Entonces, casi la mitad, ¿eh? Casi la mitad. Entonces, no nos queda más, no hay opción, ¿eh? No es tanto de plan A o plan B, no, es que ya no hay con qué pagar la nómina del instituto, eso lo tenemos que hacer. Y el reclamo cuando se habla de reforma siempre es el mismo, primero arregla la casa y luego vienes a pedirnos una reforma a la ley del ISTESAC. Nos estamos preparando para que nadie nos restregue en la cara que no le estamos poniendo orden al instituto. Yo no he contratado a una sola persona. Con imágenes de Ana Cuevas, para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.